Esta situación es constante en el mercado 4 según las denuncias de los propios comerciantes, jóvenes, en su mayoría adictos, que se aprovechan del descuido de los clientes y el hacinamiento de los comercios para robar y darse la fuga. El tema es la parte de los pasillos donde no hay nadie. Hay unos cuantos guardias, pero no le abasta a esos guardias para cubrir toda la zona del mercado. Y la parte que se queda solo es la que son atacados por esos bicacheritos nomás. No son esos ladrones profesionales, esos adictos que llevan para vender otra vez por 5 y para su crat y eso nomás, lo que son los bicacheros nomás son. Pero el tema es que los guardias de seguridad son 2-3 nomás y no va a abarcar todo lo que es la parte de dentro, no. En el sitio hay una caseta que tiene destinado solo 8 agentes de la Policía Nacional. Argumentan que hay escasez de uniformados y sería imposible aumentar la cantidad de policías. Por la escasez del personal mismo, muchas veces se nos dificulta trabajar con más como ustedes también están viendo en las noticias mismo, se está disminuyendo los años de estudio para que en un año puedan egresar sus oficiales. Sin embargo, los trabajadores comentan que por más que la pérdida sea en electrodomésticos pequeños o en seres, significa un golpe al bolsillo con la dura situación económica que se atraviesa. Le pedimos al señor intendente que nos ponga más seguridad. Eso. Porque hay muchas personas, muchos trabajadores que ya fueron perjudicados, se le abrieron su casa. Se te lleva tu licuadora, se te lleva tu jarra, se te lleva... Y cuesta mucho. Hoy compraron ya una licuadora, menos de 150 no conseguí. ¿Dónde vas a conseguir si no hay nada luego? La recomendación de la policía es evitar el uso del celular al caminar o esperar ómnibus y guardar de la mejor manera las pertenencias. La gente mismo se descuida. O porque usan con su celular con auricular. O porque ponen en el bolsillo de atrás. Son cosas que podemos evitar. Y esa es una parte, porque la seguridad viene de uno mismo. Nosotros estamos para garantizar nada más eso. El grupo Lince realiza el patrullaje constante en la zona de manera a apoyar la labor policial, pero de todas formas los delincuentes se ingenian para esconderse en los pasillos.